Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Les saludamos desde este espacio de No Apto para Cínicos con este servidor Jaime Hernández y nuestra productora Lourdes Salas, conocida como Hilding. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es 18 de junio del año 2020 y hoy arrancamos este programa con una noticia realmente de alcance. La Suprema Corte de Estados Unidos le ha propinado un durísimo revés al presidente Donald Trump al permitir la continuidad del programa que protege, conocido como DACA, que protege a casi 2 millones de jóvenes inmigrantes, como era de esperarse. El presidente ya ha respondido a esta resolución asegurando que es horrible y está políticamente cargada. Vamos a hablar con nuestro querido amigo Juan José Gutiérrez, un histórico líder del movimiento migrante en Estados Unidos. Como se podrán esperar, el presidente o miles de jóvenes ya celebran esta decisión frente al pórtico principal de la Suprema Corte y dicen que su próximo objetivo, fíjense nada más, su próximo objetivo será desalojar del poder al presidente Donald Trump. Así es que vamos a hablar de este tema con nuestro querido amigo Juan José Gutiérrez, porque yo creo que es una noticia de alcance que realmente merece la pena analizar cuáles son los alcances de esta decisión de la Suprema Corte cuando se suponía que el presidente Donald Trump tenía de su lado, había por lo menos designado a magistrados que le iban a ayudar en este tipo de decisiones. Y sin más, pues aquí les presento a nuestro querido amigo Juan José Gutiérrez. Juan José, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jaime. Mucho gusto estar de nuevo conversando contigo, con tu equipo y con el público que te sigue en No Apto para Cínicos. Porque efectivamente, como tú dices, el día de hoy, esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos es una noticia de alcance porque afecta a millones de seres humanos. Obviamente, directamente a cerca de 700 mil portadores de la tarjeta DACA, que es un tipo de protección legal migratoria que le prohíbe a las autoridades de inmigración poder arrestar a estos jóvenes que fueron llevados de México y de otras partes del mundo, principalmente de Centroamérica, México y el Caribe, a Estados Unidos, siendo niños. Y acá, bueno, pues en el 2008, el presidente Barack Obama dio una orden ejecutiva en el verano de ese año, previo a la elección que se celebraría en noviembre, y con esto aseguró su reelección, porque el pueblo latino que podía votar en aquel entonces vio esto como una señal de compromiso de parte del presidente Barack Obama para una futura reforma migratoria que todos quisimos creer que llegaría siendo él el mandatario de los Estados Unidos. Entonces, el presidente Donald Trump, por el otro lado, hace exactamente 4 y pico de años en plena campaña para lograr la nominación republicana para contender por la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, juró que su primera acción como presidente el mismo día que asumiera el mando de ser electo presidente sería de desbaratar, echar por abajo, desaparecer el programa DACA y quitarles la protección legal migratoria a estos cientos de miles de jóvenes que pudieron beneficiarse 2 millones, Jaime, pero desafortunadamente solamente sí 800 mil. Pero es una gran decisión y de alcance porque obviamente estos jóvenes tienen padres, tienen madres, tienen hermanos, etcétera, y cuando se suma todo el entorno familiar a estos 1,000 jóvenes, estamos hablando de una decisión que impacta a millones de personas. Y también no hay que olvidar, hay que recordar que muchos de estos jóvenes ya han contraído matrimonio. Estamos hablando de 12 años desde que esta reforma migratoria, este alivio legal migratorio fue proclamado por orden ejecutiva por el presidente Barack Obama.
Entonces, los que tenían 20 y ahorita son hombres de 38, mujeres de 38 años, ya han procreado familia. O sea, que verdaderamente es una decisión de alcance político y jurídico sumamente importante. Eso hay que recalcarlo en todo momento. Y coincido contigo. Ahora bien, Juan José, ¿hasta qué punto esta decisión de la Suprema Corte, que fue una decisión dividida, porque ya ves que los equilibrios al interior de la Suprema Corte están bastante marcados por justamente el ingreso de magistrados conservadores que impulsó Donald Trump, por eso fue tan dividido, pero hasta qué punto esto compromete o afecta las posibilidades a la reelección del presidente Donald Trump? Bueno, dos cosas, Jaime. Hace 4 y pico de años atrás, el presidente Barack Obama había formulado una nueva orden ejecutiva que llevaba el nombre de DAPA, tú recuerdas, y esa propuesta de DAPA era para legalizar temporalmente, igual que a los soñadores, a los que hoy se benefician de esta decisión de la Corte Suprema, a unos 6 millones de adultos que eran parte de lo que se denomina acá en Estados Unidos hogares mixtos. Es decir, si un adulto, un padre, una madre tenía hijos que ya nacieron en Estados Unidos o que mínimamente fueran residentes permanentes, u otros familiares, hermanos, hermanas, papás, mamás, que fueran residentes o ciudadanos, el presidente Barack Obama ordenó que a esas personas se les diera la condición de poder recibir un permiso de trabajo denominado DAPA. DACA para los jóvenes, DAPA para los adultos. Faltando menos de una semana para que entrara en vigor esta ley, de hecho ya se estaban emitiendo permisos de trabajo, ya no por 2 años, sino por la ultraderecha republicana, tú recordarás, se fue a un distrito federal allá en el mero sur de la frontera Texas-México y un juez muy conservador paró que se pudiera implementar el programa DAPA. Entonces, la Corte argumentó, ¿verdad? Y la Corte Suprema lo confirmó posteriormente, que no procedía DAPA porque aunque era muy similar a DACA, el presidente Barack Obama y sus abogados no habían articulado correctamente por qué debería de implementarse DAPA. Ese argumento, Jaime, qué curioso, ¿no? Es exactamente el mismo que da la Corte Suprema en su decisión del día de hoy, donde dicen, bueno, aquí no se puede si el presidente Donald Trump tiene el poder para eliminar a DACA, ¿verdad? Lo único que vamos a decir es que técnicamente no se articuló bien las razones por las cuales se debería desaparecer DACA. Ahora bien, ¿por qué hago hincapié en esto, Jaime? Pues para contestar tu pregunta, ¿no? Que qué curioso que mientras que en aquel entonces el presidente Barack Obama sí se pudo reelegir, yo creo, Jaime, para contestar tu pregunta ahora sí en directo, que el presidente Donald Trump está mortalmente herido políticamente hablando y va cuesta arriba su reelección. Y yo pienso que su debilidad política se va manifestando cada vez de forma tan clara que sus mismos aliados, que por tiempo se rumoró que eran mayoría al interior de la Corte Suprema, se le va volteando porque lo ven muy débil y saben que en el futuro se están anunciando cambios políticos en la oficina del Ejecutivo, es decir, de la presidencia de Estados Unidos, y ellos no quieren ser identificados en términos absolutos como otros miembros de la Corte Suprema que llueva o truena, seguirán siendo conservadores como el afroamericano Thomas, ¿verdad? Pero bueno. Yo pienso que esta decisión es una señal no de los sectores progresistas, sino de los sectores conservadores que están abandonando el barco en el que ha venido navegando la política del presidente Donald Trump. Esto es una malísima señal para el presidente Donald Trump y una señal más que clara
para los sectores progresistas de que mientras se siga trabajando y se reconozca la importancia de que tenemos que salir de las calles a votar en las elecciones presidenciales de noviembre, yo pienso que pronto será historia la presidencia del presidente Donald Trump. Ayer precisamente, Juan José, hablábamos de un análisis muy interesante que publicó The New York Times, que había entrevistado a una decena de funcionarios de la Casa Blanca y coincidían en señalar que tal parece que el presidente incluso no quiere ya ganar un segundo mandato, se estaba boicoteando a sí mismo con una serie de decisiones realmente que rayaban en el absurdo. Los líderes de su campaña están desesperados realmente. Y si a esto le sumas la forma con cómo ha respondido el presidente a las protestas contra el racismo y la brutalidad, y ahora esta respuesta que está diciendo que es horrible esta decisión de la Suprema Corte, pues prácticamente en lugar de sumar adeptos o aliados, pues está el presidente desfondándose. Y coincido contigo, es muy posible que el presidente Donald Trump a estas alturas esté herido de muerte. Pero una última pregunta antes de dejarte ir, porque sé que estás muy ocupado, estás muy demandado hoy por los medios de comunicación. La última pregunta sería, ¿hasta qué punto esta decisión de la Suprema Corte realmente responde a las expectativas de los Dreamers? No es una resolución que se queda corta, no es una resolución que es un parche para permitir que la rueda siga bajando la cuesta. ¿Tú qué opinas? No, definitivamente esta decisión se queda corta porque la demanda de las últimas tres décadas y pico, 33 años para ser exactos, de los movimientos proinmigrantes en general, no solamente de los soñadores, es una reforma migratoria real, lo que llamamos usando el lenguaje del tiempo de la época de Ronald Reagan, que fue quien dio la última reforma migratoria real, que legalizó a cerca de 3 millones de personas. Estamos hablando de una amnistía general incondicional que ya legalice a los millones de indocumentados. Pero en estas circunstancias donde tú hablas de que, y yo coincido, de que la presidencia del presidente Donald Trump se desfonda en estos momentos de forma alarmante para los operadores políticos y los intereses que se aglutinaron alrededor del liderato político del presidente Donald Trump, pues la realidad es de que él, ¿verdad?, ya va para afuera, ¿verdad? El New York Times, para dar también un comentario al respecto de lo que tú acabas de señalar, Jaime, en días pasados hablaba de que el presidente ya dio una entrevista donde él mismo comentaba, ¿no?, de que si pierde las elecciones, pues él se va a ir a hacer otras cosas, tiene mucho que hacer, su vida no va a terminar y no gira alrededor exclusivamente de lo que pueda o no pueda suceder en las elecciones de noviembre. Entonces, si tú eres un operador político de Donald Trump, tú estás diciendo, bueno, ¿cómo es que nuestro presidente ya comienza a escucharse como una persona, como un político derrotado, cuando todavía no ocurren ni tan siquiera las convenciones anuales, aunque muy diferentes este año, de lo que es típico de la cultura política de elecciones presidenciales en Estados Unidos? Entonces, los dreamers, los soñadores que se benefician de esta decisión de la Corte Suprema, nosotros pensamos que los vamos a poder sumar al movimiento que ya comienza a reagruparse y a cobrar fuerza para posterior a las elecciones de noviembre empujar al nuevo jefe del Ejecutivo, que se presume que será el vicepresidente Joseph Biden, para que ahora sí se legisle una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía. Dicho de otra forma, una legalización que le dé residencia permanente y la posibilidad a los inmigrantes de poderse posteriormente hacer ciudadanos de Estados Unidos con derechos plenos. Entonces, no, esto no satisface a nadie, pero es una gran decisión si la tomamos en el marco, ¿verdad?, de que esto debilita las posibilidades de reelección de Donald Trump y abre posibilidades de que un futuro presidente más progresista sí dé la reforma migratoria. Y quiero decir algo, Jaime. Esta decisión hay que darle las gracias a la comunidad hispana, la comunidad de origen latinoamericano en Estados Unidos, la comunidad inmigrante, a la comunidad afroamericana.
a ese gran movimiento que desataron, que es nacional y que ya es internacional también, a favor de los derechos civiles, de la justicia, de la igualdad. Porque gracias a ese marco, yo soy un firme argumento firmemente en el sentido de que parte de la decisión de hoy obedece a que en el cálculo político de los magistrados de la Corte Suprema, que son de mayoría conservadora, tuvo que haber calado el hecho de que si se daba una decisión contraria a la que se dio hoy, es decir, a que se hubiera puesto fin al programa de DACA, esto hubiera generado tanto disgusto que hubiera creado una mayor rebeldía que vendría a una vez más avivar las llamas que no se han podido extinguir totalmente de la protesta social que se mantiene actualmente todavía en grandes extensiones de la Unión Americana. Pues buen punto, sí, efectivamente. Yo creo que los magistrados han de haber sopesado esta realidad tan explosiva, tan volátil, que hemos visto en el curso de los últimos días, y efectivamente tiene que haber pesado en el ánimo de los magistrados, conservadores o no, el hecho de que el horno no estaba para bollos, y se le daban la espalda a estos jóvenes que ya hemos visto, Juan José, muchos de estos jóvenes dreamers han desfilado al lado de la comunidad afroestadounidense, solidarizándose con ellos. Así es que yo creo que lo sopesaron, y sí, coincido contigo, yo creo que efectivamente este punto pesó y mucho en la resolución de los magistrados. Y para terminar, Jaime, nada más hay que recordar que la bandera azteca, la bandera mexicana, ha estado ondeando y volando y acompañando, ¿verdad? Ha estado de la mano de la comunidad afroamericana y progresista en general. La semana pasada aquí en West Hollywood, que es donde se concentra la comunidad gay, de lesbianas, transgénero, etcétera, tuvieron una manifestación de solidaridad con Black Lives Matter y hubo arriba de 100,000 personas. Y yo diría que como unas 30,000 personas, en un cálculo no profesional de mi parte, eran latinos y latinas, y la inmensa mayoría de ellos jóvenes, ¿verdad? Que eran los que volaban la bandera mexicana. Entonces, y eso ha sido la realidad. Tú lo mencionabas ayer en el programa que hicimos en Chicago, en Nueva York, en New Jersey, en Texas, en San Francisco, en Seattle, en Portland, Oregon. En todos lados ha estado presente el pueblo mexicano abogando porque se le haga justicia a los americanos, y en un contexto más amplio, que se nos haga justicia a todos los que hemos sido discriminados históricamente en este país. Y yo pienso que ese movimiento, en mucho, ¿verdad? Los DACAS le deben a este movimiento, pero de hecho fue la participación de muchos de estos DACAS en ese movimiento lo que yo creo que dejó de claro que vendrían situaciones sumamente más peligrosas desde el punto de vista de la rebeldía social, si la Corte Suprema hubiera dado un fallo en el caso de los DACAS contrario al que se dio hoy, o en el caso de la comunidad gay contrario al que se dio también esta semana. Pues te agradecemos como siempre, querido Juan José, de verdad, muchas gracias por tus comentarios, por permitirnos entender aún más esta decisión de la Suprema Corte, que yo creo que, ya sé que es un lugar común decir que es histórica, pero yo creo que sí es histórica en la medida de que estos muchachos que llegaron en brazos de sus padres tienen por lo menos ahora un futuro más seguro. Vamos a ver si ese futuro, si ese horizonte se aclara cuando ven después de las próximas elecciones. Te mando un fuerte abrazo, querido Juan José. Fuerte abrazo. Pues ahí tuvimos a Juan José Gutiérrez y su comentario. Él, ya saben, es un histórico líder del movimiento migrante en Estados Unidos. Y no cabe duda, pues, que sí, efectivamente, yo creo que es decisivo lo que ha ocurrido. ¿Qué opinas tú, Hildy? Pues me parece que es algo que estaba dando ya demasiadas inseguridades, incertidumbres a miles de chicos que no hicieron otra cosa más que llegar con sus padres y ser ciudadanos norteamericanos, aunque no tuvieran ese registro. Entonces me parece que, bueno, algo ahora hace una nueva esperanza para que puedan
tener esos documentos que los protejan. Sí. Que tengan. Pues una decisión muy importante, yo creo, porque esta decisión afecta, imagínense, afecta a estos muchachos, casi 2 millones, y afecta a sus padres, a sus madres. Es realmente una decisión que de alguna manera, yo creo que les da sobre todo más seguridad en sí mismos, porque, miren, yo he conocido el caso de muchos dreamers, de verdad, que vivían aterrorizados, muchas veces arrinconados en sus casas, sin querer salir. Tremendo. Vamos a saludar rápido a nuestros queridos. Yo solo quería decir algo, que lo que respondió Trump, el presidente de Estados Unidos denunció que la decisión tomada este jueves en la Corte Suprema de amparar a los Dreamers, que es un grupo de más de 700 mil jóvenes sin papeles, que llegaron acompañados de sus padres cuando eran niños, la calificó de horrible y políticamente cargada. Pues, ¿qué va a decir el monstruo naranja? Nada. Aquí hay alguien que nos dice, buenas tardes, ¿qué tanto beneficia a México que no se reelija Donald Trump? Muchísimo. Bueno, que no creo que solo beneficie a México, beneficia a todo el mundo. A todo el mundo, porque es un asunto para todos, o sea, el mundo... con la política de Donald Trump a nivel internacional, ha sucumbido a muchos problemas y ha generado demasiados problemas para todo el mundo, ¿no? Socavado las relaciones internacionales entre países, socavado la paz entre los pueblos, socavado los tratados de comercio, la salud, la protección a la infancia, o sea, se ha cargado decenas de años de trabajo de las comunidades internacionales unidas para mejorar este mundo. Sí, y además yo creo que ha dejado en evidencia que el llamado excepcionalismo estadounidense en el fondo tenía muchísima de carga racista. El excepcionalismo americano, más que ser el excepcionalismo, les ha permitido, les ha servido de muchos, como a Donald Trump, de escudo para ellos declararse mismo como una raza superior, son supremacistas en el fondo, y minimizar, desdeñar a las minorías de Estados Unidos, que son las que en el fondo han construido ese país durante generaciones. Así es que yo creo que las posibilidades de Donald Trump de reelegirse en el cargo son cada vez más remotas. Esperemos no equivocarnos, porque ya saben, el pueblo de Estados Unidos siempre da las sorpresas, ¿no? Y es interesante, a ver, vamos a saludar para seguir con nuestro comentario. Anita Perches, ¿cómo estás? Mercedes Morales, Quetze, Manuel Casas, J. Muñoz, desde Lancaster, California, Philip de Backer, está con una Lef. ¿Qué presumido eres, con una cerveza Lef riquísima. Desde Bélgica, Doña Moreno, Leticia Moreno, perdón, Xochitl Leticia Moreno. Perdón, hola, Xochitl. Pachi Pachi, Dione Gutiérrez Coria, Manuel Casas, Dione Gutiérrez. Él dice, felicitaciones a tu invado, sin duda una excelente persona en defensa de nuestros compatriotas. Efectivamente, Juan José siempre ha defendido a nuestros patriotas. Adriana Soriano, ¿cómo estás, querida? Perla, ¿cómo estás, Perla? Quetza, DAPA, de lo que hablaba Juan José, para los padres hubiera cambiado la vida de muchas personas, efectivamente. Ela López, me parece que te la brincaste. Ah, Ela López, sí. Magdalena García, escuchando desde Tianguis, Tequesquitengo. Ay, qué rico estar en Tequesquitengo. Antonieta Carlos, Pelón, ¿cómo estás? Trump tuiteó sobre la segunda enmienda. Este presidente loco está fomentando odio y violencia en Estados Unidos. Un gran día para los soñadores. Ya saben, la segunda enmienda es el del derecho a portar armas. Está loco, como dice el Perón. Hilda Rodríguez, buenos días, Jaime, amigos del chat. Saludos de San Luis Potosí, Philip de Backer. He leído hoy unos artículos sobre el libro del señor John Bolton. Escribe que Trump estuvo pidiendo muchos favores a China, Rusia, para comprar productos de Estados Unidos. Así que Trump puede ganar votos, efectivamente. Son las revelaciones que ayer en la tarde mencionamos, Philip, y que tienen que ver cómo
El presidente Donald Trump no tuvo empacho en pedirle al presidente Xi que le comprara más productos agrícolas a los dueños de plantaciones en Estados Unidos y de carne para asegurarse su reelección. Pero sobre todo para los estados o las zonas donde tiene a sus bases de seguidores que están con él, aunque les amenace de muerte. Efectivamente. Doña María Zambrano, ¿cómo estás, querida? Hilda Rodríguez, yo también conozco muchos dreamers, son jóvenes muy valiosos, luchadores, soñadores. Silvia Arroyo, ¿cómo estás? El amorfo naranja. Israel no tendría apoyo para seguir creando tensión en esa zona. Este es un muy buen punto de María. Sin Trump, Israel se quedaría sin un aliado muy importante para seguir creando tensión con la amenaza de seguir ocupando y anexándose más territorios. Dice, si gana Joe Biden, las cosas no cambiarán como quisiéramos. Preocupa que el dragón que es Joe. No te creas, Joe Biden es más inteligente que eso, ¿eh? No creas que Calderón y Biden se llevan así de uña, ¿cómo se llama? De uña y mugre. Son como la uña y mugre, no hay tal, ¿eh? José Romero, estoy muy contento, soy beneficiario. Pues felicidades, don José Romero. José. Muchas felicidades, te lo mereces. Manuel Casas, oye Jaime, ¿las enmiendas de Estados Unidos son modificables o van a quedar fijas para siempre? No, acuérdense que la ley que protege a los Dreamers es una orden ejecutiva. Entonces es una orden, pero no está contemplada dentro de la Constitución. Lo que decidió hoy la Suprema Corte, básicamente, como que escurrió el bulto y dijo: el gobierno ha presentado argumentos suficientes como para ponerle fin a esta ley de DACA. Aquí escuchando el mejor programa, gracias doña Silvia, les voy a poner un video un poco para recordar lo que ha sido el trayecto de DACA. Está en inglés, pero yo se los voy a ir narrando para que vean el sufrimiento, el calvario que han experimentado estos muchachos. Y sobre todo ver cada una de las etapas, cómo se fue produciendo, cómo se fue saldando, cómo fueron experimentando ellos este camino. Recuerdo el día en que descubrí que era indocumentado. Recibí una llamada de la sección de admisiones de la universidad y me dijeron que querían ver mi green card. Mi madre empezó a llorar y me dijo que era su culpa, que quería un mejor futuro para nosotros. Juan Escalante tenía 11 años cuando viajó a Estados Unidos desde Venezuela. Manejando un automóvil, nos pasamos un semáforo y le dijo a mi madre que si no entregaba, bueno, en Venezuela, agarramos todas nuestras cosas y nos embarcamos en este viaje, llegaron en avión, porque era indocumentado, no podría trabajar, incluso ir a una tienda de abarrotes y te atrapaban, sabía que era el final, pero eso cambió en el año 2012, cuando el presidente Barack Obama dio a conocer esta orden ejecutiva que permitía evitar la deportación de estos jóvenes. Y las condiciones eran que si llegaste antes de los 16, estabas en la school, una acción different action. Acción diferida. Te metían una tarjeta y con esto. Y a esta primera fase se aplicaron 800,000 jóvenes. Pero llegó la administración Trump. Y miren, este que era su fiscal dijo que el programa estaba rescindido. Y de repente, pues imagínense, fue como un balde de agua fría sobre estos muchachos. Y entonces empezó la batalla. Empezó la batalla, estos jóvenes prácticamente era una lucha existencial por su futuro. Y después el acta DACA murió en el Senado.
cuando el presidente anunció eso, todos los republicanos se le fueron encima. Marco Rubio, Marco Rubio, cuyos orígenes también, John McCain, o sea, fue el único que defendió. Y en el 2014 se creó otro programa similar para el famoso DAPA. Y entonces los republicanos dijeron, no, eso ya es ir muy, muy lejos lo que estaba contando Juan José. Y se habían protegido casi 5 millones. Entonces 26 estados demandaron a Trump y ganaron. La mayoría de los estados eran, y que era inconstitucional este programa, ¿no? Entonces, esta batalla, imagínense, desde que el presidente Obama la emitió en el 2012. Y entonces aquí está Donald Trump, que convirtió a los Dreamers. Dicen, ven, tenemos que ser muy cuidadosos. Están trayendo drogas, están trayendo el crimen, son violadores. Y entonces con esa bandera empezaron a prácticamente sabotear, a boicotear, a lanzar torpedos contra este programa. Y esa es básicamente la historia. Y hoy la Suprema Corte ha decidido que el presidente de Estados Unidos no los puede deportar. Dice, ¿qué me parece que la senadora Kamala Harris como vicepresidente de Biden? A mí me parece una mujer muy inteligente y además muy combativa, muy combativa. Ross CG, ojalá sea más inteligente Biden, porque Hillary tuvo mucha ignorancia en México con Calderón, parecía su asesora personal. Sí, incluso se acuerdo que hasta les daba premios a las fiscales generales de Calderón, no. Y entonces, pues ahí tienen, yo creo que es una excelente noticia esto de la DACA. Bien es cierto que no es una acción que sirva para ya resolverlo todo, porque tiene que verse, y por eso es tan importante que la próxima elección la gane Joe Biden, un demócrata. Dice, imaginar el movimiento Black Lives Matter más la anulación del DACA, ¿qué quiere en verdad Estados Unidos? Jamás podrá anular el fenómeno migratorio en su territorio, ¿no? No lo van a poder, no lo pueden. Van a tratar, como sucede con todas las naciones, ¿no? Que últimamente, como Australia, como el Reino Unido, como Europa, que antes eran países que recibían con los brazos abiertos a la inmigración. Pero claro, como se ha producido este avance de la extrema derecha, y ojo que se va a agudizar más, porque la economía en muchos sentidos va a estar de capa caída. ¿Y quiénes son los primeros que pagan cuando hay una mala economía? Pues los migrantes. Así es que, pues qué buena noticia de verdad para todo mundo, me refiero, para los migrantes. Y yo creo que pues hay que celebrar. En fin, pues es la verdad, incluso miren, ya en la edición en español del New York Times están manejando en español esta noticia, que saben ellos que es una noticia de alcance para América Latina. La corte bloqueó al gobierno de Donald Trump de poner fin al programa que protege de la deportación a unos 700 mil jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers. Y aquí dan las claves, ¿no?, de por qué. La Corte Suprema bloqueó el jueves 18 de junio el anunciado plan al gobierno de Donald Trump de seguir adelante con el plan anunciado en 2017 de poner fin al DACA, que protege de la deportación a unos 700 mil migrantes conocidos como Dreamers. El fallo no abordó los méritos del programa o la decisión de terminarlo. La Corte solo dictaminó si el gobierno había actuado de acuerdo con la ley al tratar de hacerlo. La Casa Blanca puede volver a intentarlo. Aún así, el fallo de 5-4 con el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, uniéndose a los cuatro jueces más liberales del tribunal, fue un revés significativo para Trump, quien había prometido en su campaña de elección terminar inmediatamente con este programa. Así es que está muy bien. Dice Perla Gómez, yo no creo que Biden sea mejor que Trump, Jaime. Creo que metes la mano al fuego por alguien que no lo merece. Mira, Perla, no es que yo crea
que el presidente Biden es una blanca paloma. No. Pero yo personalmente conozco al vicepresidente Joe Biden, yo lo he tratado. Él es un político muy serio, es un político muy respetado en el Senado, en la Cámara de Representantes, y fue instrumental durante la presidencia de Barack Obama. Además, Joe Biden era el principal responsable en el manejo de las relaciones de la Casa Blanca con México. Joe Biden era el encargado de todos los asuntos relacionados con México. Por eso, Joe Biden conoce muy bien México. Lo conoce infinitamente mejor que Hillary Clinton, por ejemplo. Y yo creo que tratándose de políticos, sí, uno puede desconfiar. Yo digo que como periodista siempre hay que desconfiar de los políticos, pero también he aprendido con el tiempo, querida Perla, que un hombre son muchos hombres y no podemos juzgar a Joe Biden por los errores del pasado, sobre todo en el tema de la reforma penitenciaria, por ejemplo, su papel en el tema de las deportaciones de inmigrantes durante la administración de Barack Obama. Yo creo que Joe Biden es un hombre decente y mira, puestos, si me empujas un poquito más, si me apuras un poquito más, puestos a elegir entre Donald Trump y Joe Biden, yo infinitamente prefiero a Joe Biden. Pues vamos a continuar ahora con esta noticia. Bueno, ya dejamos de lado esta noticia porque yo creo que era muy importante abordarla, porque es una noticia de alcance que además va a afectar las próximas elecciones en Estados Unidos. Acuérdense que el Tribunal Supremo ya falló a favor del movimiento gay y transgénero, que era uno de los temas también más peliagudos para los conservadores. Los conservadores querían eliminar los derechos de la comunidad gay y la comunidad transgénero. Ahora el Tribunal Supremo se pone del lado de los Dreamers. O sea, los magistrados que impuso Trump en la Corte Suprema no le están respondiendo a sus expectativas. Y lo que es más, están poniéndole palos en su carreta de cara a la reelección presidencial. Eso es lo interesante. Dice Ricardo Alfandari, no hay un buen candidato puesto que los dos defienden la derecha, pero Biden es menos racista que Trump. Coincido. El pelón, yo votaré por Joe Biden. Trump es una amenaza para México y toda América Latina. Efectivamente. Acuérdense que en el libro que está publicando, a punto de publicar Joe Bolton, Trump di ha dicho que quería, le parecía genial que se invadiera Venezuela. ¿Ven por qué es un peligro para toda la región y para todo el mundo, de verdad? Bueno, pero vamos a regresar más a un tema más general que tiene que ver con esta realidad. Yo, dice Philip, yo espero que Trump vaya de la Casa Blanca directamente a la Casa Penitenciaria. Pues son muchos, ¿eh? Hay que hacer fila, Philip. Vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo. ¿Se acuerdan que ayer hablamos del tema de China? ¿Cómo tiene este rebrote que está muy preocupante, la verdad? Pues ahora quien ha tenido rebrotes y está muy preocupado es Alemania, que tiene ahora esta dificultad para controlar estos rebrotes. Vamos a ponerles aquí un material de Euronews que habla justamente de esta preocupación que tienen en Alemania. En Alemania, al menos 657 trabajadores de un matadero han dado positivo por COVID-19, desatando la alarma y llevando a las autoridades locales a cerrar colegios y guarderías. La industria cárnica afectada, que ha sido cerrada, se encuentra en la localidad de Gütersloh, en el oeste del país, y por ella han pasado en los últimos tiempos más de 7.000 trabajadores. Muchos de ellos procedentes del este de Europa y alojados a menudo en instalaciones comunes. Este brote vuelve a poner de relieve la dificultad para mantener a raya los contagios en el sector cárnico, donde trabaja mano de obra temporal e inmigrante en ambientes refrigerados propicios al desarrollo del virus. El responsable del grupo Tonis, propietario de la planta, dice que espera que la cuarentena impuesta a unas 7.000 personas les permita encontrar las causas.
La canciller Angela Merkel compareció ante la prensa tras mantener una videoconferencia con los presidentes de los 16 Länder sobre las medidas para contener los brotes de coronavirus. Toda la atención se centra en si es posible mantener la infección bajo control a nivel regional, dice. Acojo con gran satisfacción el hecho de que cuando tenemos una incidencia tan alta de infecciones como en el distrito de Gütersloh, se toman medidas de inmediato como el cierre de las escuelas. La biofarmacéutica CureVac se convirtió este miércoles en la segunda en recibir el visto bueno de las autoridades alemanas para probar una posible vacuna contra el coronavirus en humanos. Alemania, con 187.000 casos confirmados y 8.800 muertos, se ha visto menos golpeada por la COVID que otros países de Europa, con una política basada en sofocar los brotes antes de que se extiendan. Pues ahí tienen el caso de Alemania, que pues es muy interesante, ¿no? Es muy interesante lo que está ocurriendo en Alemania. Y siguen preocupados realmente porque ya saben que lo como está ocurriendo en China, o sea, resurge de repente por aquí, por allá. En China dicen incluso que el virus es más peligroso todavía. Y esto pues está convirtiéndose en un quebradero de cabeza para mucha gente. Y la verdad llama mucho la atención que los alemanes, que se habían puesto las pilas y que habían controlado muy bien la situación, pues ahora tengan este problema, ¿no? De control de la enfermedad. Y una vez tratado este tema, yo creo que volvemos ahora sí, esta vez por solamente excepcionalmente, nos apartamos un poco de las cifras a nivel mundial y de México, pero vamos a verlas porque vamos a ver cómo andamos hoy en las cifras del mundo. Pues sí, las cifras siguen al alza, sobre todo en el continente americano. Tenemos 8.397.036 contagiados en los 188 países que reportan sus cifras y hay 450.137 defunciones. En México, la cifra de contagios alcanza 159.793 confirmados y llegamos a los 19.080 defunciones, lo que significa que seguimos subiendo y que verdaderamente la transmisión del virus ha rebasado aquí en México las predicciones con 770 decesos. La velocidad de transmisión del COVID-19 se mantiene elevada. Hice con 19.080 contagios y sumaron 4.913 casos positivos nuevos a esa cifra. Oye, pero sigo viendo que Brasil sigue en el lugar 2. La situación en Brasil realmente está... Sí, es 955.000 infectados. Sí, Brasil sigue estando, está debajo de Estados Unidos, que es el país que más contagios tiene. Los norteamericanos tienen 2.173.256 casos confirmados y Brasil está en 955.377 casos confirmados, lo que lo coloca en el segundo lugar de mayor contagio en el mundo, y además su cifra de defunciones ya alcanzó los 46.510. Debajo de Brasil está Rusia, que se mantiene en el medio millón más o menos, con 560.321 y una cifra de defunciones bastante baja. Después de Rusia está la India, después el Reino Unido, España, Perú, Italia, Chile, Irán, Francia, Alemania, Turquía, Pakistán y México.
en ese orden de contagios. Entonces, sí, sigue siendo nuestro continente el que está con la mayor carga. Con la mayor carga. Está haciendo que los índices aumenten. Y aún no nos llega la segunda oleada acá, ¿eh? No, aún no nos pues llega aquí. Solamente por, ahora mismo es China quien tiene ese problema, como ya habías dicho. Sí. Porque el día de hoy Pekín informa de otros 21 casos de contagio y mantiene sus restricciones en la capital china y afirma que la situación está bajo control. Y en contraste, pues Brasil está en el descontrol total. Y mientras China mantiene a raya su virus, en Pakistán, Bangladesh, India o Afganistán, se teme que la COVID, que ya había tenido una letalidad baja hasta el día de hoy, en comparación con regiones con Europa y Estados Unidos o América Latina, parece que se dispara en poblaciones empobrecidas y con sistemas sanitarios incapaces de absorber la avalancha de enfermos. Sí. Así que Asia del Sur está a un nivel anterior a la curva de la pandemia con relación a América Latina. Entonces, si nos preguntábamos por qué ellos habían estado como muy bajos en su nivel de contagios, es porque entraron después al contagio. Uh-huh. Pero se espera que empiecen ahora a reportar más casos y más fallecidos. Pues interesante y preocupante al mismo tiempo. Y fíjense que a propósito de esta situación, en Estados Unidos ya saben que sobre todo en los estados que son republicanos, está preocupando la situación de que está pasando en Florida y en Arizona. Y porque realmente, miren, les vamos a poner una gráfica de cómo está saltando los casos en Arizona. Fíjense, en Arizona, Texas y Florida, fíjense, está rebrotando. Y claro, esto es preocupante, ¿por qué? Porque Texas y Florida son dos estados que van a ser vitales, fundamentales en la campaña por la reelección. Y entonces es muy preocupante lo que están. Y en China ellos están hablando que esto es una nota del Washington Post. Beijing está... Lo que está ocurriendo en Beijing conlleva un mensaje urgente para el resto del mundo. Y vamos a ver aquí lo que está pasando. O sea, en China, miren, ha cancelado sus vuelos. Scores of domestic flights in and out of Beijing were canceled on Wednesday as officials ramped up efforts to contain a new coronavirus outbreak in the Chinese capital. Chinese officials recorded 31 new infections on Tuesday, bringing the total to 137 cases since last Thursday. It's the worst resurgence of the disease in the city es since February, peor, el peor rebrote and authorities on desde Tuesday febrero. Reacted by raising Beijing to a level 2 alert, reversing a downgrade to level 3 just 10 days earlier. Aviation data tracker VeriFlight showed about 60% of scheduled flights to and from Beijing Capital International Airport have been or will likely be canceled as of Wednesday afternoon. The city's roads and highways have still been open and people have continued going to work, but movement in and out of the city has been strictly controlled and residents in high-risk areas must be quarantined and tested. The new outbreak has been traced to the Xinfadi Wholesale Food Center, where thousands of tons of vegetables, fruit, and meat are traded every day. Pues se cancelaron un 60% ayer miércoles de los vuelos que van desde y hacia Pekín, porque y están en nivel de alerta número 2. Así es que los problemas con el COVID siguen ahí.
Y pregunta acá Momo Barquera, ¿qué opina que algunos comentaristas consideran que si gana Biden truncaría el juicio que Genaro Luna y Calderón no sería tocado? No, imposible, no tiene nada que ver. Acuérdense que en Estados Unidos el poder judicial es independiente, ahí sí, para que vean. No, imagínense a Biden tratando de obstaculizar las investigaciones cuando estas investigaciones ya están amarradas. No. Yo creo que a veces desde México se crean muchos mitos sobre, creen que México es como Estados Unidos, ¿no? No se creen de verdad que haya una justicia independiente, pero en la medida de lo posible sí que es mucho más independiente que en México. Aquí es muy difícil. Ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador hay una separación de poderes, pero antes, no, hombre, era un escándalo. El poder judicial en México ha sido de los poderes más consentidos por el poder político. ¿Por qué? Porque sabían que cuando terminaban su mandato los presidentes, los jueces iban a ir traídos. Por eso los consintieron tanto. Por eso los magistrados de la Suprema Corte, por eso los jueces en general ganan tan bien. Tienen unos salarios impresionantes, tienen unas prestaciones impresionantes. El poder judicial en México es uno de los poderes más consentidos en todo el mundo. En todo el mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Por ejemplo, el Poder Judicial en México tiene un canal propio de televisión. Un canal propio de televisión. En Estados Unidos el Poder Judicial no tiene canal de televisión. Y aquí en México sí. Se le han dado unos metapoderes que yo creo que desafían la Constitución. Ojalá que esas cosas cambien. Y nada, Momo. Un placer. Dice, si han descubierto el COVID sobre las verduras, tablas de picar carne, en todo, sí. Sí. Sí, lo que hace falta ahí es mejor higienización de todas esas superficies. Sí. Porque ese es el gran problema. Por eso le echaron la culpa al salmón noruego, de que había sido el que había llevado el coronavirus, y también al de Chile, pero se pusieron manos a la obra, sobre todo los noruegos, y dijeron, de ninguna manera nuestro salmón está perfectamente bien protegido y sanitizado. Y se hicieron entonces las pruebas a las tablas de corte del mercado para saber cómo estaba ahí. Entonces, desde luego yo creo que habría que revisar todo eso desde nuestras casas y en todas partes, a ver qué tan higiénico están los espacios de las carnicerías, de las pollerías, de las pescaderías, porque pues en cualquier parte puede estar el virus, en caso de que haya un contagiado y ahí hable o estornude o lo que sea, pues ahí deja el COVID. Y pregunta Philip de Becker, ¿y para qué sirve este canal de justicia o judicial? Pues para entrevistar abogados, pero son programas de lo más aburrido, te quedas dormido, son un muermo, de verdad, o sea, es un canal que le dieron esperando que con eso los magistrados iban a tener un escaparate, pero ya se sabe que la justicia no opera así. En Estados Unidos, ¿para qué los magistrados quieren un canal? Si ya saben lo que la justicia tiene que ir de manera, ¿por qué? Porque tiene que cuidar muchísimo las apariencias, el debido proceso. Por eso es un sinsentido que el Poder Judicial en México tenga un canal para transmitir qué. Entonces son programas aburridísimos en el que invitan a abogados, a sus cuates, platican, los entrevistan, en fin. Pues yo vamos ya terminando ya con esta última decisión de México. Yo creo que fue un acto en la mañanera en la que ya ven que México ha sido designado como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, y entonces pues hoy se trataba un poco de presumir esta noticia. Entonces ya saben, bombo y platillo, que sí, que México, que ya nos tienen en cuenta, nos respetan, y así lo presentó esta mañana el canciller ¿cómo se llama? ¿Ebrard? Marcelo Ebrard. Les vamos a poner y comentamos rápido para que vean qué es lo que dijo. Desde los medios de comunicación, informarles, ya ustedes tienen conocimiento, darles algunos datos sobre la elección el día de ayer
de México para el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para ser miembro no permanente. Fue electo México con 186 votos. Es la votación más alta que hemos conseguido. México ha participado ya con estas 5 veces. La vez que menos votos tuvimos fue en el año 2002, fue en segunda vuelta, no hubo consenso en América Latina y sacamos 138. Ahora sacamos 187. Esto respecto a las votaciones de México, respecto a los demás, a los otros países que fueron electos, a quienes hoy felicitamos, la India, Noruega e Irlanda, quedó pendiente África, que va a ser segunda vuelta, también México obtuvo el mayor número de votos. Esto, desde luego, es un gran honor para México. El formar parte del Consejo de Seguridad le permite a México proyectar a nivel global, en el máximo órgano de gobierno común en el mundo, sus prioridades, que son esencialmente la solución pacífica de las controversias, el respeto al derecho internacional que establece nuestra Constitución y las causas que el señor presidente de la República ha venido insistiendo que tienen que ver con la perspectiva de género y que tiene que ver con la desigualdad social, con la pobreza que ahora se agudiza después del COVID-19. Debo decir que en esta tarea ha sido muy destacada la participación y la coordinación del embajador Juan Ramón de la Fuente, quien hace poco también presentó en la Asamblea General de la ONU una resolución, un proyecto de resolución propuesto por el presidente de la República, López Obrador, ante el G20, para tener acceso universal a la vacuna, medicamentos y tratamientos, equipamiento médico para hacer frente al COVID-19 y que recibió el apoyo más amplio de la Asamblea General de la ONU en la historia a una resolución mexicana. Hoy México es el líder en ese planteamiento con el respaldo de 189 países. De manera que también quiero señalar y agradecer el trabajo de toda la Cancillería, de la subsecretaria Marta Delgado, el subsecretario Julián Ventura, el subsecretario Max Reyes, todos los que han participado, muchas gracias, y sobre todo decir que esto se logra por reconocimiento a México y a su gobierno y a las tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no, no. Ahí tienen. Esto se debió al reconocimiento al presidente. Le está, ya sabes, le hace de champú, de cariño al presidente. No, sí. Pues es que también estuvo Juan Ramón de la Fuente en la conferencia de la mañana, en una videoconferencia donde explicó cómo había sido la elección, todo lo demás, y dijo que a nombre del gobierno de López Obrador va a solicitar que se modifiquen los mecanismos de votación y participación para que el organismo, que está compuesto por 15 países con 5 permanentes, que son China, Francia, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido, haya más, sea más rotatorio. Sí. Lo que supone aumentar el número de naciones con asiento permanente, así como restricciones en el uso de veto por parte de estos países en las resoluciones. Esta es una vieja petición de varios países adheridos a la ONU. Bueno, pues esto es lo que va a tratar de hacer el Consejo de Seguridad. Nuestro representante Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México ante la ONU. Y también señaló que México estaba dentro del Consejo de... Ay, ¿cómo se llama este consejo? CONAPRED. ¿CONAPRED? ¿Ahora qué? Es que son dos consejos, el Consejo de Seguridad y el Consejo... Ay, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se me olvide el otro consejo? ¿Consejo de Seguridad? ¿Eh? ¿El Consejo de Seguridad? Sí. Bueno, ahorita se los digo. Bueno, pero también el presidente hoy habló sobre el CONAPRED, ya saben, este organismo que, de, según el presidente, pues tiene un organigrama bastante abultado, tiene mucho personal y no justifica. Y vamos a ver lo que dijo sobre este tema el presidente. No lo tengo localizado, pero básicamente lo que dijo el presidente
que su administración busca que el Congreso apruebe que la Secretaría de Hacienda se encargue de concentrar los fondos de los fideicomisos. Se busca que se apruebe que podamos concentrar los fondos de los fideicomisos de la Secretaría de Hacienda, porque todos manejan presupuestos, se crean muchísimos, así como se crearon muchos organismos independientes, pero consideramos que es un exceso crear tantos organismos autónomos. Aclaró al presidente que cuando dijo que no conocía la función del CONAPRED, pensó que el presidente no tiene información suficiente, pero sí que la tiene. Y dice que así como existen, ya saben, el Consejo Nacional para la Prevención contra el Racismo, dijo que este tipo de organismos crecieron como hongos después de la lluvia para comprar conciencias o voluntades. Entonces dice que a lo mejor él se pronuncia a favor de desaparecer, porque la verdad maman muchísimo el presupuesto. Y es interesante aquí cómo a veces los conservadores, que siempre han sido, se supone que tendrían que estar a favor de la desaparición de más aparato burocrático, en muchos casos están defendiendo el aparato burocrático. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están incrustados, o ellos o sus familiares. Es interesante este fenómeno. Sí, López Obrador se pronunció así por desaparecer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, diciendo que no lo conocía y que lo que hacía lo podía llevar a cabo la Secretaría de Gobernación, que se encarga de combatir el racismo y la discriminación. Dijo sí, y que la Secretaría de Gobernación que desaparezca, y que la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo. Claro, se tiene que combatir el racismo y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia. Criticó que existe un instituto para adultos mayores, un instituto para personas con discapacidad, un instituto para la radio de la televisión, un instituto para la regulación energética, otro instituto para la regulación del gas, otro para la transparencia. Muchos institutos en ese sentido. Y lo que dijo López Obrador, que él no conocía el CONAPRED, aunque de hecho pues tenía noticia de él, no lo podría dudar que tenía noticia de él, porque ya estuvo la directora o pues presidenta, Mónica Macís, que es la titular de la CONAPRED, ya había estado en una de las mañaneras. Pero seguramente lo que no sabía López Obrador era el tamaño de la dependencia. Así que es. Eso fue lo que dijo, que había dependencias que se habían creado con múltiples, direcciones y direcciones generales y un montón de... Es un aparato burocrático muy grande para lo que pretende hacer y para lo que no ha hecho. Sí, que solamente se utilizaban y se creaban estos organigramas para comprar voluntades, para meter ahí a los cuates, ¿no? Dice Silmón, ¿cree que es cuestionable o excusable que diga que no conoce al CONAPRED? No, yo creo, Silmón, que, mira, quien conoce muy de cerca al presidente, muy de cerca, porque hemos comentado mucho este tema, el presidente a veces cantinflea y a veces dice cosas que no se le entiende bien. Eso es una cosa. Sí, efectivamente, el presidente a veces cantinflea, pero de que no sepa cosas, el presidente de verdad es increíble lo bien informado que está. Y ustedes que no creen que lo que sabía que era el CONAPRED, claro que sabía. Como dice Gilly, a lo mejor lo que no sabía, no conocía a fondo, era la extensión del presupuesto que jalaba el CONAPRED. Así es que yo creo que fue interesante. Sí, y yo creo que sí hay cosas que habría que revisar en este sentido, porque hay instituciones que nacieron al amparo de los planes nacionales de desarrollo, sí, donde se hablaba de ciertos ejes, de ciertas líneas de actuación. Una de esas había sido esto, la no discriminación, cuidar, estar al lado de las personas con discapacidades, y pues
debido a esos ejes de desarrollo, se crearon muchos instituciones. Entonces, por ejemplo, pues el CONAPRED se hizo como una dependencia de la Secretaría de Gobernación, cuando ahora la Secretaría de Gobernación es la que se encarga, es la que lleva muchos de estos asuntos. Entonces, a veces parece que se están duplicando funciones. No, se duplican funciones. Bueno, se duplican funciones. Entonces, yo creo que es eso, el ver esas estructuras, esos organigramas gigantescos que dicen que jalan mucho dinero y no dan tantas... no hay programas o productos acabados que den cuenta de que se está invirtiendo todo ese dinero en algo concreto. Porque pues esto sale de algo, o sea, la gota que derrama el vaso, yo creo, es el problema que hubo con este seminario en el que invitaron a Chumel Torres a una charla del CONAPRED. Entonces, pues fue impresionante cómo el Twitter, por ejemplo, y el Facebook se volcaron en contra de este tipo de invitaciones, ¿no? De darle voz a una persona altamente racista y que se había metido incluso con el hijo del presidente. Exacto. Y luego, pues, para cerrar con broche de oro, un tuit de Gutiérrez Müller, de Beatriz Gutiérrez Müller, diciendo que, bueno, ya que estaba en esas, ¿cuándo iba a tener la decencia de dar una, pues pedir una disculpa por haberse metido con los niños, con su hijo directamente? Entonces yo creo que pues se puso en el ojo del huracán el CONAPRED, ¿no? Se sí. puso, se yo, me yo, hace de... yo creo que... Dice, no hace nada el CONAPRED, hice denuncia de un comunicador por apología de la violencia contra ciclistas, solo lo citaron, lo invitaron a un curso y no lo multaron, igual que la PROSOC, no sirve de nada, dice Olin Rich. Es cierto, fíjense que a mí se me hace muy interesante, que fíjense que aparentemente, a ver si puedo argumentar esto. Lo que está ocurriendo también es que estamos soltando lastre con ese pasado que desde mi punto de vista nos heredó el PRI y el PAN. Un lastre de una cultura zafia, ¿no? Presentadores de televisión incultos, presentadores de televisión vendidos, presentadores de televisión lamehuevos del poder, ¿por qué no decirlo así de claro? Y este personaje, Chumel Torres, la verdad es un personaje neófito, que quiere aspira a convertirse en un presentador del estilo de los que han proliferado un Jon Stewart, por ejemplo, como Nueva York o Jimmy Kimmel. Pero estos son presentadores cultos, inteligentes. O sea, ¿quién no conoce a James Stewart en Estados Unidos? Es un presentador que tiene un nervio, es mordaz, es inteligente, es brillante. Pero cuando uno ve a Chumel Torres... Yo no lo aguanto en lo personal, tiene muy corta inteligencia, sus chistes son bobos, la verdad, pero claro, está dirigido a un público que creció dentro de esta cultura facilona, zafia, que muchas veces ustedes someten a un cuestionario a muchos de los jóvenes que crecieron en esta etapa. Yo, por ejemplo... Cuando nosotros éramos estudiantes, por ejemplo, yo comparo mucho, cuando nosotros fuimos a Europa y luego a Estados Unidos, nos estuvimos fuera 30 años, cuando regresamos a México, nos percatamos que aquí la gente había cambiado por completo su forma de hablar. La pobreza del lenguaje era patente, sobre todo entre los jóvenes. Ya incluso a mí cuando me conocían, oye, ¿tú eres mexicano? Digo, sí, ¿por qué? ¿Sabes que no repites mucho, güey? Es que todos los mexicanos dicen, no, güey, sí, güey. Digo, perdóname, pero es que... O sea, hubo una pauperización cultural, hubo un empobrecimiento del aprendizaje. La televisión hizo mucho daño, sobre todo Televisa, creando presentadores de televisión cómicos como Eugenio Derbez, con un sentido del humor zafio, chato...
carente de toda inteligencia, no sé. Yo me recuerdo que cuando yo regresé a México, la verdad, me sentí fuera de lugar por la forma, a veces no entendía lo que querían decir, sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces, esta cultura, estos personajes como Chumel Torres, son un subproducto de esa erosión cultural que experimentamos durante el PRI y el PAN, y además porque el Chumel Torres tenía contacto directo con Enrique Peña Nieto y Enrique Peña Nieto y las hijas de Enrique Peña Nieto. Y, ¿me entienden? Esta cultura de vedettes, de actrices de Televisa, nos hicieron muchísimo daño. Entonces, en términos culturales, aquí estamos viendo cómo está chocando este tipo de cultura zafia contra, y además que creen que se pueden permitir todo eso de burlarse de un adolescente que es hijo del presidente. O sea, ¿cuántas veces se les ha dicho que no pueden meterse con los niños, con los hijos de los políticos? Eso es el presidente. Ni con ningún niño. Ni con niño. El presidente dijo hoy, fíjense, porque él sabe que va con el terreno. El presidente dijo hoy, que me insulten, a mí no importa, que me insulten. O sea, porque el presidente, pues, después de tantos años de ser político, tiene la piel dura. Pero que se metan con su hijo, eso es otra cosa, ¿no? Y yo creo que ahí Chumel Torres la cagó y la CONAPRED también la cagó por invitar a Chumel Torres. Y yo creo que se merecen esta revolcada que les han puesto en las redes sociales y este reclamo del presidente, que decir que invitar a Chumel Torres a un evento como esos era el equivalente a invitar a un torturador. En fin. Bueno, yo creo que el día de hoy López Obrador ha dejado claro que va a hacer revisiones. Exacto. De este tipo de instituciones. Mala noticia para todos los que trabajan en CONAPRED. Sí. Sí. Dice María Zambrano, al menos sirvió para algo el nefasto Chumel. Si desaparece la CONAPRED, más presupuesto para los programas de ayuda a los pobres. Igual el de Stephen Colbert, habla de otro conductor de televisión buenísimo, Stephen Colbert. El día de hoy es peor todavía con el lenguaje, el social media. Coincido, siempre tengo que leer los textos de mis hijos, de mi hija dos veces, en serio. Dice Manuel Casas, yo recuerdo que antes me daba pena hasta escribir con faltas de ortografía y después hasta el lenguaje escrito parece que lo destruyen con letras cambiadas. Efectivo, sí. Efectivamente. Ay, queridos amigos, pues bueno, ya es hora de despedirnos. Mira, a propósito de lo que estás diciendo y de lo que están comentando, les quiero leer un pequeño parrafito de un periodista que se llama Ramón Lobo. ¿Qué? Que dice, en nuestro declive hemos sustituido ideas por opiniones, que no son lo mismo. Pensar y decir no suelen ser actos consecutivos ni tienen por qué estar relacionados. Hay gente capaz de decir mucho todos los días sin pensar una sola vez en todo el año. Es decir, vacuo, se nutre de repetir lo que oye por ahí sin contrastar su veracidad. Domina el ambiente un run-run tóxico. Prima la bronca sobre la propuesta. No son solo las redes sociales, algunos medios son correas de transmisión de ruido. Efectivamente. Efectivamente, y además el daño psicológico que le hacen a los menores, el tiempo les afecta. Oye, este texto que nos acaba de leer la Gildi es muy cierto, ¿eh? A ver, si quieren, perdón, se los voy a repetir. Dice, es el primer párrafo. Es un texto que se llama Son todas las opiniones respetables, que lo escribe Ramón Lobo. Ramón Lobo es un gran periodista, fue corresponsal de guerra. Dice, se ha puesto de moda un tipo de estupidez, estar en contra de la vacuna del COVID-19, aún no inventada pese a que los medios de comunicación publicamos rumores. ¿Es esto? Sí, pero está abajo. Abajo, ahí. Aquí. Ah, perdón. Este no era, no. Dice, en nuestro declive hemos sustituido ideas por opiniones, que no son lo mismo. Pensar y decir no suelen ser actos consecutivos ni tienen por qué estar relacionados.
Hay gente capaz de decir mucho todos los días sin pensar una sola vez en todo el año. O sea, bla, 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 bla. Ese decir vacuo se nutre de repetir lo que se oye por ahí, sin contrastar su velocidad. Domina el ambiente de run run tóxico. Prima la bronca sobre la propuesta. No son solo las redes sociales. Algunos medios son correas de transmisión de ese ruido. Hay mucho ruido. Hay mucho ruido y es increíble. Me dice Jaime, ¿a dónde te mando tus lefts? No empieces, Felipe. No empieces a provocar, Felipe. Y me dice Felipe, oye, ¿y si fueras presidente? Si fuera presidente, el día de hoy, ¿qué es la primera acción? Si fueras presidente a partir de mañana, ¿cuál sería tu primer punto para atacar? Híjole, man. Yo, en primer lugar, no me gustaría ser presidente de México. No nací para ser presidente, yo nací para ser periodista, la verdad. Pero sí, pero hipotéticamente, si fuera presidente, ¿sabes lo que haría? Mi primer punto sería combatir la pobreza, la verdad. Y por eso yo creo que coincido en muchos sentidos con el presidente. A veces el presidente tiene cosas muy criticables, pero no cabe que la pobreza, se ha convertido en un cáncer, en una enfermedad que debería dolerles a mucha gente. Y realmente es realmente sorprendente cómo la gente no le duele esa pobreza, no le duele que niños no tengan acceso a la educación o a la salud, que adolescentes no tengan a veces dinero para pagar el pasaje de un autobús que los lleve a su escuela, o para comprarse un libro, o para comer. Esa es la pobreza que vive casi la mitad de la población en México. Yo creo que por eso, aunque se le critique al presidente, yo creo en eso. Hay que erradicar, hay que extirpar esa pobreza, porque cuando se es pobre, crees que no tienes derecho a soñar. Crees que no tienes derecho a superarte. Y yo creo que por eso es tan importante liberar a las próximas generaciones de estas cadenas de la pobreza, porque de esa manera, créeme que seríamos un país más progresista, más dinámico, más creativo de lo que ya incluso somos. Así es que esa sería una de mis primeras acciones. Y bueno, con esto les dejo, queridos amigos. Ahora sí, ¿en serio? Bueno, luego te mando un como dicen, porque si no, que diga, que lleven mi nombre, Philip, porque si no, yo te mando mi dirección y todo, Bueno, queridos, ahora sí nos despedimos, los esperamos hoy a las 8 de la noche y para nuestros amigos en Europa, mañana a las 12 del día, que la pasen muy bien y Philip, disfrute esa chela y que la pasen muy bien, María, descansen, sueñen con los angelitos y nos vemos mañana. Muy buenas tardes a todos, nos vemos, nos volvemos a ver a las 8 de la noche. Y nos...